Por segunda vez, la presidenta Dina Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional por las 49 muertes producidas durante la represión de las fuerzas de seguridad contra las protestas ocurridas al gobierno de la mandataria entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, donde también resultaron heridos 344 manifestantes. A diferencia de junio pasado, donde organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas demandaron a Boluarte, en esta oportunidad un grupo de exministros, juristas, políticos y ciudadanos, presentaron la acusación ante el Tribunal Penal Internacional y afirmaron que la denuncia se interpuso tras haber absuelto pausadamente todos los requisitos legales y de acuerdo con las exigencias de la citada corte y actuando en estricto orden al derecho internacional y la legislación peruana con la expectativa de que se abra una investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias. Al respecto, días atrás el primer ministro Gustavo Zen, aseguró que el gobierno peruano enviará una comisión especializada a La Haya para defender a Dina Boluarte quien es acusada como presunta autora de crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, en Perú, grupos locales de derechos humanos sostienen que han transcurrido casi dos años de las muertes por las protestas, donde señalan que las investigaciones se realizan con lentitud y existiría un alto riesgo de impunidad. Por esta razón, confían en que la Corte Penal Internacional otorgue justicia a las víctimas.